Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Samuel Maldonado, Charlie Hernández, Diego Ontiveros, Leonardo Pérez, Mr. Sandercito, Alberto Mesa, Lores Alexis, Valdemur, Bog Takovich, Oscar Padilla, Quito Caricaturas, Derfo 95, Pablo Gómez, Black Fire, Enrique Vivas, Chris Underwater, Oscar Vidal, Leo Javi, Naji Gaelu, Joel Carrillo, Francisco Domínguez, José Escarpeta, Robespierre, Matías Bono, Yuki Nagato, Rodrigo Flores García, Dave Zipet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Verge 135. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Caras Hernández y Fernando Quirós. Su apoyo es incondicional para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte al canal desde 20 pesitos o bien hacer una donación por medio de PayPal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 31. Mark estaba deseando entrar y cerrar la puerta para poder asimilar todo cuanto había visto y escuchado. Llegados a ese punto no tenía nada claro. ¿Podría encontrar en aquel lugar lo que en tanta ansia buscaba? Cierra bien, y si es necesario, atranca la puerta, dijo Mark una vez dentro de la torre. No me gusta nada este lugar. Sí, es de los sitios más siniestros que he visto en todos estos años, añadió Tony. Y tienen las santas narices de llamarlo utopía. Es genéticamente preocupante la incapacidad manifiesta del ser humano de aprender de sus errores, ¿sabes? Lamentó Mark, mientras echaba un vistazo rápido a la planta baja de la cilíndrica torre. Lo repetimos una y otra vez. ¿Para qué vivir en paz y armonía pudiendo crear desigualdades que solo conducen a conflictos armados entre facciones? Esto tiene pinta de estar a punto de explotar. ¿Has visto sus caras? De odio a nuestro paso. Y la mitad están muertos de hambre. Debieron saltarse las lecciones de historia relacionadas a la Revolución Francesa, ¿eh? Dijo Mork, que se permitió una sonrisa por el comentario. Me siento tentado a intentar hacerles entrar en razón, pero se les ve tan convencidos que se me antoja imposible. Aprovechando los últimos resquicios de luz que penetraban por la cúpula cristalada, Mark echó un vistazo rápido a la planta baja, en la que quedaban rastros de lo que debió de ser, en su día, un magnífico recibidor. Espejos sucios, lámparas recargadas y hermosas molduras conducían hacia una gran escalera, que bordeando la pared, conducía hasta la siguiente planta. Aquel sitio debía tener unos 8 pisos, a los que se ascendía mediante aquella escalera o a través de un ascensor que parecía en desuso ante la escasez energética. «Vamos, nos conviene echar un vistazo a la torre antes de descansar», insistió Mork. «Como de costumbre preferiría comprobar que estemos solos», Tony asintió, y poco a poco fueron revisando todas y cada una de las habitaciones situadas en los diferentes pisos de aquella magnífica torre. En la segunda planta, dieron con algunas habitaciones dotadas con un mobiliario de una calidad excepcional, propiedad de alguna familia rica ya desaparecida. En los pisos superiores descubrieron las habitaciones de personal. Un amplio gimnasio, un área de juego, una sala de cine, un despacho y todo tipo de espacios que denotaban la otrora opulencia del lugar. En la planta superior, rematada con un capitel puntiagudo, había emplazada una biblioteca gigantesca, repleta de todo tipo de libros, muchos de los cuales tenían pinta de no haber sido jamás abiertos. Fue allí, asomados a un amplio balcón, donde pudieron apreciar mejor la ciudad y la cúpula superior. «No la han limpiado en la vida, ¿eh?», dijo Tony mirando la ahora no tan lejana cúpula. «Tiene aspecto de ser muy resistente, pero la suciedad que acumula impide en gran medida el paso de luz». «Debía tener sistemas automáticos de limpieza», dijo Mark. «Ahora se automantiene a base del agua de lluvia que resbala por ella y que recalará en las canaletas circundantes. Por lo que veo, debe proyectarla hacia depósitos subterráneos donde la recolectan». «¿Y todo eso lo has deducido echando un simple vistazo?», inquirió Tony, justo antes de retirarse a descansar a una de las camas del piso inferior.
mientras su amigo se quedaba contemplando aquella maravilla arquitectónica. Mark, continuó media hora, sin dejar de hacerse todo tipo de preguntas sobre la forma en que debieron construir todo aquello, y el tiempo empleado. A pesar de la suciedad, que no era tanta como había sugerido Tony, se podían apreciar las estrellas y la luna. Ensimismado estaba en la contemplación de la cúpula cuando notó una sensación que hizo que un escalofrío recorriera su cuerpo. Capítulo 32. Al principio no lograba comprender de dónde provenía aquella convulsión interior, aunque no tardó en deducirlo. Tras abandonar el balcón, caminó por las estancias superiores de la torre hasta que por fin se lanzó sobre una de las camas y se dejó llevar por el sueño, ignorando la preocupación que corroía su interior. Semizombie o no, su cuerpo y su mente necesitaban todavía de ciertos momentos para recuperarse. Mark se levantó el primero, apenas con los primeros rayos de sol. Tras despertar a Tony, se dispuso a comunicarle la noticia de su descubrimiento. «Tengo que contarte algo», dijo con semblante serio. «No podré hacerlo en presencia de nuestros anfitriones». Tony no dijo nada. Se limitó impaciente a esperar la continuación del discurso de su amigo, al que no le gustaba ser interrumpido. «Ya están en camino», anunció Mark. «La marabunta ha puesto rumbo hacia este lugar, aunque todavía tardarán algunos días en llegar. Está claro que de alguna manera puedo percibirlos, y también ellos a nosotros. Por suerte ahora es un sentimiento bidireccional, y yo también he podido sentirlos». Mark hizo una pausa. «Es curioso. A estas alturas tú también deberías ser capaz de notarlos. Deberías intentar desarrollar más tus poderes. Nos podría llegar a ser útil en un futuro». «Pues entonces estamos bien jodidos, ¿no?», dijo Tony haciendo caso omiso a la segunda parte del mensaje. «¿Significa que los vamos a tener que... bueno... pisándonos los talones siempre, durante el resto de nuestra miserable vida?» «No lo sé», dijo Mark, «aunque todo parece indicar que sí. Y lo peor es que no se me ocurre nada para evitarlo. Tal vez si nos dividiéramos», musitó Mark. «Claro, eso les provocaría un gran quebradero de cabeza, ¿no? Tendrían que dividirse en dos grupos. 500 millones de zombies irían por ti y otros 500 por mí. E imagino que no debe resultar sencillo contar hasta 500 millones. «Sí, muy gracioso, Tony. Una gran aportación del comentario. Pero lo peor parece que nuestro amigo Safra ha decidido venir al frente de la horda». «Eso ya me hace menos gracia. Un ejército de zombies organizado resulta de las cosas más peligrosas que me puedo imaginar en estos momentos», reflexionó Tony, mientras comenzaba a bajar por las escaleras hacia la calle. «Dime algo, ¿crees que aguante la puerta exterior?» «Es sólida, sí, como ninguna que haya visto antes. Debería ser capaz de resistir los embates de esos seres durante años, sin ni siquiera magullarse. Y en el peor de los casos, siempre les queda su dramática medida extrema». «Bueno, pero eso significaría quedarse recluidos en este lugar para siempre», dijo preocupado Tony, imaginándose encerrado en aquel sitio durante el resto de su eterna existencia. «No creo que les importe mucho. No habría gran diferencia con la vida que llevan ahora». «¿Y qué hacemos? ¿Les avisamos?», preguntó Tony, ya en la planta baja de la torre. «En absoluto. Mejor no crear una sensación innecesaria de pánico que resultaría contraproducente. Para nuestros intereses científicos, al menos. Exploraremos un poco este lugar. Veamos qué beneficios podemos sacar de él y decidamos entonces». «Un punto de vista algo interesado, ¿eh?», argumentó Tony. Capítulo 33. Cuando salieron de la torre, pudieron comprobar que las calles seguirían igual, sucias y con gente tirada por los rincones. «Este sistema social está condenado al fracaso», dijo Tony mirando a su alrededor. «No sé cómo no se dan cuenta de que en breve toda esta gente se sublevará». «No creo que podamos convencerles de obrar diferente, ni que sea nuestro trabajo hacerlo», respondió con pena Mark. «Contrariarles solo nos traería problemas». «Ahí vienen. Será mejor que dejemos el debate para más tarde». En efecto, Carr, Capman, Rosebaum y Jean Lane se acercaban sonrientes hasta ellos con una parsimonia que enervaba a Mark. «Magníficos días. Veo que gustan de madrugar, ¿eh?», dijo Carr, extendiéndoles la mano. «Si nos acompañan hasta la torre del amigo Jean, podremos degustar un desayuno extraordinario».
Tuve la inmensa fortuna de emplear a una cocinera francesa recomendada por Carl, añadió Jean Lane. A pesar de nuestras actuales limitaciones de suministros, preparará unos pasteles de muerte. ¿Y toda esta gente de qué vive?, preguntó Mark señalando a uno de los vagabundos que permanecía sentado en el suelo apoyado en una de las torres. De las migajas que les dejamos, dijo Capman condescendiente. Reciben 3 comidas básicas al día en el comedor social, con la esperanza de que vean la luz y vuelvan a ser productivos. Lo increíble es que continúan con sus reivindicaciones, exigiendo un espacio en el que vivir, cuando están libres de las inclemencias del tiempo. Si desean un hogar de nuevo, que se lo ganen como hacemos el resto de nosotros. Morgue y Tony no dijeron nada. Se limitaron a seguir al grupo hasta la torre de John Lane, donde pudieron contemplar lo que resultaba una clara oda a la pomposidad, por lo recargado de la decoración y la forma de vestir de los criados. La pequeña Versailles, me gusta denominar a mi exquisita torre, dijo orgulloso John Lane. ¿Cuentas con electricidad?, preguntó sorprendido Mark, abstrayéndose de la conversación superflua que lo rodeaba. Por supuesto, ustedes también disponen de energía en su torre, dijo Carl. ¿Acaso olvidaron reconectar el sistema? Algo avergonzado, Mark no dijo nada y dejó que continuaran hablando. Procuramos no malgastar la energía, claro, ya que la obtenemos de las placas solares emplazadas en la cúpula, dijo Carl. Después de tanto tiempo sin el mantenimiento adecuado, preferimos no sobrecalentar el sistema. Esos malditos técnicos indigentes son lo peor que tenemos en Utopía, maldijo Capman. Fueron los primeros en sublevarse contra el régimen establecido, ya que eran los únicos con algo con lo que extorsionarnos. Se creían indispensables, pero como se puede ver, las cosas siguen funcionando como siempre, y ellos se encuentran mendigando por un trozo de pan. Mark escuchaba a Capman sin prestarle mucha atención. Se sumó a la calle para localizar las placas solares de cuya existencia acababa de enterarse. Impresionante, se limitó a decir mientras regresaba al interior de la casa para seguir contemplando la suntuosidad del lugar donde vivía Jean Lane. Tras desayunar, la comitiva acompañó a Mark y a Tony por los alrededores de la ciudad, mostrándole tanto los campos de cultivo como los frutales o granjas donde cuidaban las vacas, gallinas y demás animales encargados de suministrar todo cuanto necesitaban los habitantes de Utopía. Mark aguantó impaciente el tour. Todo cuanto le mostraron resultaba interesante, pero su único objetivo era poder visitar la zona de los laboratorios y comprobar la calidad de las instalaciones. Así que cuando por fin se encaminaron hasta el lugar, suspiró aliviado. «Espero que le agraden nuestras instalaciones», dijo Carl, cuando por fin alcanzaron el lugar. «Estoy seguro de que está acostumbrado a laboratorios mejor equipados, pero en su momento fueron vanguardistas, cortesía del Dr. Grease, al que conoció ayer, y a quien, por cierto, causó una gran impresión. Era un gran seguidor de sus experimentos e investigaciones transoceánicas, y el que sugirió abrir la puerta exterior mientras la observábamos por las cámaras externas». «Menos mal», suspiró Mark aliviado. Grease fue quien impulsó la creación del área Grease, que tiene delante con la idea de aportar algo a la lucha contra los zombies, y de paso saciar su parte de investigador frustrado. ¿Y qué pasó con la colonia de científicos que residía aquí, eh?, preguntó Mark ante los claros síntomas de abandono del lugar. Fueron los primeros en abandonarnos cuando las cosas se complicaron, lamentó Carl. Pandilla de desagradecidos, masculló Capman disgustado. Parece que todos los que no están de acuerdo con la autodictadura son unos desagradecidos, ¿no?, susurró Tony ante la mirada de desaprobación de Mark por aquellas palabras. Adelante, puede pasar. Lo veo ansioso, dijo Carl, accionando un dispositivo que comenzó a iluminar las instalaciones. Mark entró en la llamada área gris, un edificio de una planta con la apariencia exterior de un búnker, con una superficie de unos 6.000 metros cuadrados y apenas ventanas. Sobriedad arquitectónica, observó Mark mientras entraba. No era necesario mucho más. Preferimos invertir en el equipo, replicó Capman, algo molesto con el comentario. Con su permiso, partiremos. Seguro que querrá curiosar a gusto, dijo Carl, notando la tensión que creaba la presencia de Capman. Como descubrirá, hay una segunda planta inferior de una superficie similar a esta. Hay unas escaleras al final del pasillo central que conducen hasta ella. Mark estaba ansioso por visitar las instalaciones,
aunque dejó pasar unos segundos hasta estar solos para hablar con Tony. Hay algo en este lugar que no me acaba de gustar. Tengo un pálpito extraño que no había sentido nunca antes, dijo, mientras comenzaba a caminar por el amplio pasillo central que dividía el edificio y separaba las salas situadas a ambos lados. ¿Te refieres a la forma de esclavitud en la que están instalados? Preguntó Tony sin tener muy claro a lo que se refería su amigo. No, no precisamente eso. Es algo diferente. No sé ni cómo comenzar a describirlo, dijo Mark frustrado por no ser capaz de concretar su definición. Puede que no sea nada, y solo sea mi imaginación. Es como un instinto interior intentando decirme algo. Tengo que aprender a desarrollar esas facultades zombies porque tú veo que por mucho que las entrenes, no tienes ni idea de lo que hacer con ellas, bromeó Tony, algo preocupado por lo que había dicho Mark. Capítulo 34. A lo largo de las dos siguientes semanas, Mark casi no salió del área gris. Durante los primeros días se dedicó a revisar a fondo las instalaciones, comprobando lo bien dotadas que estaban. Aquellos millonarios no habían escatimado en gastos. En aquel lugar podría llevar a cabo las investigaciones que necesitaba para contrastar sus teorías. A lo lejos, acercándose, notaba la presencia de la marafunda, lenta pero inexorable, en trayectoria recta hasta Utopía. En varias ocasiones, Mark se planteó la posibilidad de abandonar aquel lugar antes de que su presencia comprometiera por completo la ciudad. Pero su determinación por encontrar una solución a aquella situación se acababa siempre imponiendo. En más de una ocasión, Tony intentó persuadirlo de lo suicida de aquel planteamiento, ya que era cuestión de tiempo que le sitiaran. «Creo que estoy haciendo grandes avances», le respondía una y otra vez Mark, intentando convencerle y ganar algo más de tiempo. La verdad es que sería una pena no poder seguir. Tras decir esto, solía regresar al trabajo, ya fuera volviendo la mirada hacia los datos de una pantalla o llevando a cabo algunas pruebas con probetas y tubos de ensayo. Tony, por su parte, se dedicó a caminar por la ciudad y hablar con los indigentes y desahuciados, sobre todo por las noches. Aprovechaba la quietud del lugar y la intimidad que ofrecían las calles libres de millonarios prepotentes y fuerzas de seguridad neofascistas. Con el paso de los días, su indignación aumentaba. Cuanta más información recababa, más dudas se planteaba al respecto de las supuestas leyes igualitarias de Utopía. La calidad de la comida recibida por la clase baja era infecta, la dieta, deficiente, la higiene casi nula, y el acceso a la medicina inexistente. Fue a lo largo de una de esas noches, paseando por las afueras de la ciudad, cuando descubrió el sistema de destrucción de residuos y de filtración de aguas fecales. En eso, Utopía también había sido una alumna aventajada de su tiempo, ya que casi el 80% de los residuos se reciclaban. Sin embargo, seguían habiendo cosas que no le acababan de cuadrar, lo cual le crispaba, ya que era en aquellos momentos cuando le gustaría disponer de las habilidades deductivas de su amigo, capaz de elaborar teorías incluso con apenas información. «Sabes, tendrías que venir una noche a ver el sistema central de alcantarillado», le dijo Tony a Mark en una ocasión. «Es impresionante. No hay ciudad en el mundo con algo igual. La central depuradora está instalada en una zona contigua al área gris. Es capaz de reutilizar el agua y redistribuirla por el sistema de riego de sus campos». «Imagino que es la misma agua que usan para hacerse», respondió Mark, sin levantar la vista de un microscopio, que parecía sacado de una película futurista por lo recargado de su estructura. «Y la misma que deben darle a esos pobres desgraciados», añadió Tony, algo molesto al notar la poca atención que le dedicaba a su compañero. «Sabes, desde que descubriste este sitio estás ausente, al menos más de lo habitual. Es un poco enfermizo». «No volvamos otra vez sobre lo mismo, por favor», atajó Mark, levantando los ojos del microscopio. «El objetivo que dedico mis esfuerzos es mucho mayor al que velar por la integridad de cuatro alborotadores desasiados». «¿En serio que comienzas a hablar como el alemán ese de ahí afuera?» «Capman, se llama Capman. Y si lo piensas dos veces te darás cuenta de que tiene cierta parte de razón. En la estructura de cualquier sociedad no pueden existir elementos subversivos que no participen en su mantenimiento. La cuestión es cuando alguien, empachado de un autoproclamado derecho divino, decide hacer uso y abuso de una autoridad». De repente, Tony dejó de hablar al ver el rostro blanco de su amigo. «Oye, ¿estás bien?» «Ya están aquí», dijo Mark, de forma funesta.
Capítulo 35. Mark se lo pensó dos veces antes de apagar los sensores eléctricos del ultramicroscopio que estaba utilizando. Aunque en su interior deseaba continuar con su trabajo, era consciente de que la prioridad de aquel momento era la llegada hasta las faldas de las montañas de los zombies. Convenía ayudar en la medida de lo posible para evitar que sucediera algún accidente que les permitiera penetrar en Utopía. Aunque, ¿existía alguna posibilidad de que aquello sucediera? En apenas 5 minutos alcanzó la plaza central de la ciudad, donde estaba emplazado el recargado edificio de estilo neocolonial que servía de lugar de reunión del consejo, compuesto por los socios fundadores del lugar o sus descendientes, herederos de las respectivas fortunas. De camino, comenzaron a sonar las alarmas por los altavoces, que indicaban que él no era el único que había detectado la presencia de aquellos seres. ¿La marabunta?, preguntó Mark, nada más llegar a la zona del foro y encontrarse con Carl entrando en el edificio que presidía la plaza. Exacto. Una expedición la ha localizado apenas unas horas de distancia, respondió Carl nervioso. El consejo se reunirá para determinar cómo proceder. ¿Puedo acudir como observador?, preguntó Mark confuso. Claro, por supuesto. Su experiencia y opinión será bienvenida. Tras la inmensa puerta que daba acceso al interior del edificio, un amplio y largo pasillo plaqueado por hermosas estatuas clásicas les condujo hasta el lugar, donde alrededor de una veintena de personas ya discutían acaloradamente. Se trataba de una sala circular que recordaba al Senado romano y donde imperaba el caos entre los presentes. «Debemos optar por cerrar de inmediato todas las puertas del túnel», decía una voz con acento italiano. «No podemos permitirnos ningún descuido». «El mecanismo de la puerta no siempre funciona con precisión», replicó una segunda voz sin esperar a recibir el turno. «Si en el futuro quisiéramos volver a abrirlas para la expulsión, podremos ser víctimas de alguna desagradable sorpresa». «Me parece un punto de vista muy acertado», interrumpió una tercera voz. «Dejemos que los cuerpos de seguridad realicen su trabajo y acometan lo que tanto hemos postergado por culpa de una compasión malentendida». «¿No estarán sugiriendo que...?», le murmuró Mark a Carl. «A pesar de haber entrado con la discusión iniciada, me temo que resulta... perspicuo», contestó Carl serio. «Se refieren a la expulsión inmediata de los... por muchos denominados indeseables». «Pero en estos momentos eso sería lo mismo que condenarlos a morir», exclamó Tony alarmado. «Serían pasto de los zombies», añadió Mark. «No nos corresponde a nosotros decidir algo así», contestó Carl. «Es labor de la mayoría que dentro de poco será convocada a votar». «Pero... ¿las puertas están abiertas en estos momentos?», preguntó incrédulo Mark al escuchar todo aquel discurso. «En efecto, así es. Pero hay un grupo de cuerpo de guardia bien pertrechado protegiéndola desde que salió la partida de exploradores que descubrió la marabunta. Y seguirán así hasta que decidamos el futuro de esta gente. Se trata de economizar energía y evitar hacerlas funcionar con exceso. Están dotadas de un delicado sistema electrónico que en estos momentos seríamos incapaces de arreglar en caso de estropearse». Mark no daba crédito a lo que estaba escuchando. Millones de zombies de camino y las puertas de aquel lugar seguían abiertas de par en par. Aquello casi era una invitación al desastre. Lo más parecido a incitar al destino para que actuara. «Nos enfrentamos a un largo asedio que bien podría durar años», decía la voz de una de las personas sentadas en la parte de atrás. «No podemos permitirnos malgastar recursos con los indeseables». «¿Largo?», preguntó retóricamente otra voz. «Eterno, me atrevería a decir. Una vez que queden apostados frente a nuestro hogar, será imposible moverlos. De modo que requeriremos de todos nuestros recursos». «Creo que llegamos a este punto en el que se impone una votación», dijo Rosebaum, uno de los componentes de la expedición que había recogido a Mark y Tony el primer día. «Quienes estén a favor de la expulsión con carácter de urgencia de todos aquellos infelices que habitan nuestras calles y agotan nuestro escaso recurso sin aportar nada a cambio». «¿Que no había una forma menos tendenciosa de hacer la pregunta?», susurró Tony, tan incrédulo como indignado. Todo el mundo cayó al escuchar la pregunta de Rosebaum, aunque poco a poco las manos fueron alzándose indicando conformidad. «Bien, creo que hay unanimidad», dijo Rosebaum sin necesidad de contar con exactitud las manos. «Lord Comandante, ya conoce entonces cómo proceder». Tras escuchar esto, un tipo ataviado, con un uniforme militar algo extravagante que mezclaba elementos clásicos con modernos, salió de la habitación
con porte marcial y acelerado. Resultaba inevitable, se lamentó Carl, apesumbrado. Era cuestión de tiempo, y esto solo lo ha acelerado. Pero los condenan a una muerte tan cruel como segura, dijo Tony, con voz suplicante. Mark, diles algo. Tú puedes hacer algo, ¿no? Pero Mark no dijo nada. Permanecía pensativo y en silencio mientras Capman se le acercó con rostro satisfecho por la decisión. La expulsión es solo para esos vagos. No tiene de qué preocuparse. Su labor en el laboratorio es más necesaria incluso que la nuestra, añadió mirando a Mark. Sin usted estaremos condenados a un confinamiento eterno. Su trabajo nos dará esperanza en la mañana. Capítulo 36. A lo largo de las siguientes horas, los cuerpos de seguridad de Utopía se dedicaron a reunir en la plaza central a todos los humanos que habían pasado a tener la consideración de prescindibles por su negativa a participar en las tareas encomendadas por el Consejo. La tensión en el ambiente resultaba notable, sobre todo por los rumores que habían comenzado a expandirse por la ciudad relacionados con las alarmas que, por fin, habían dejado de emitir su desagradable sonido. Era la primera vez que habían sonado desde su instalación y había cogido por sorpresa a todos los habitantes de Utopía, que ahora permanecían callados y expectantes. Fue Carl el encargado de ejecutar la segunda parte del plan. Como miembro más respetado del Consejo por su fama de conciliador y tolerante, era la persona más adecuada para llevar a cabo la maniobra. Estimados amigos y compañeros de Utopía, comenzó diciendo de forma torpe y leyendo un discurso escrito en unos papeles que sostenía con una mano temblorosa. Estamos llevando a cabo toda una serie de maniobras encaminadas a reforzar la seguridad de Utopía de cara a futuras amenazas. El sonido de sirenas formaba parte del simulacro. A continuación llevaremos a cabo una prueba de evacuación escalonada de la ciudad que se ejecutará en tres fases. Comenzará con los aquí presentes y acabará con los miembros del Consejo. Un sonoro murmullo se fue extendiendo entre los presentes al escuchar aquellas palabras. Se trata de unas maniobras que durarán apenas una hora, continuó Carl intentando no dejar demasiado tiempo para pensar a su desconcertada audiencia. Se ha decidido que, en vista de la convulsa situación en el exterior, se lleven a cabo este tipo de ejercicios al menos dos veces al año. Unos camiones. Carl tuvo que interrumpir el discurso. Los murmullos habían aumentado hasta hacer casi inaudibles sus palabras, con algún que otro exaltado chillando. Mentirosos o fascistas eran las palabras que más se escuchaban entre la muchedumbre. ¿Cómo sabemos que no se trata de una estrategia para expulsarnos? Dijo por fin uno de los presentes, con un tono de voz tan firme y fuerte que logró que poco a poco la gente se fuera callando a la espera de una respuesta. Si esa fuera nuestra intención, nos limitaríamos a convocar a las fuerzas de seguridad para su inmediata expulsión, ¿no lo creen? Contestó algo fuera de sí Capman, que no se acababa de entender los motivos por los que tenía que aguantar los insultos de aquellos desarrapados. Si por él fuera, habría llamado al batallón de seguridad para llevar a cabo la purga. Pero el Consejo no había aprobado esa moción horas antes. Se necesitaba de una mayoría absoluta, y algunos de los miembros preferían evitar una carnicería entre aquellos pobres desgraciados a los que querían desahuciar. «Calma, calma», insistió Carl. «Ya han oído a mi compañero. La idea de esta maniobra ha llegado de la mano de nuestro invitado, el señor García, especialista en zombimanía, y quien nos ha recomendado encarecidamente estos ejercicios para lograr mantenernos alerta y entrenados por si algún día tenemos que llevar a cabo una evacuación real». Todas las miradas se posaron en Mark, quien maldijo para sus adentros haber sido hecho partícipe de aquella mentira. Con su silencio se convertiría en cómplice de la patraña con la que cientos de personas estaban destinadas a perder la vida. «Ven, ahora, conviene darnos prisa si queremos que este primer ensayo salga bien», añadió Carl, aprovechando el desconcierto general, con miedo a que su improvisado compañero de mentira lo contradijera. En apenas un cuarto de hora, el primer grupo en comenzar la marcha por el túnel ya estaba organizado y era escoltado por un grupo de seguridad. «Al final no ha sido tan complicado, ¿no?», dijo Capman, satisfecho mientras veía partir al grupo. «Por fin nos hemos deshecho de esos desperdicios humanos». Mark no dijo nada. Se limitó a soportar el peso de su conciencia, aunque en varias ocasiones dudó ante la posibilidad de abrir la boca, deseando en el fondo que fuera su amigo Tony quien hiciera el trabajo sucio y dijera algo. Pero no fue así. De hecho, ni siquiera estaba presente.
y por una vez parecía resignado a hacer lo conveniente frente a lo correcto. En algún momento me temí que tuviéramos que usar la fuerza contra estos civiles, confesó Jean Lane con aire aliviado. Hubiera sido una verdadera desgracia, dijo Capman, que sonrió con manifiesta malicia. Hubiéramos tenido demasiado rojo que limpiar de las calles. Mark prefirió callar ante lo desagradable de aquellas palabras. Carl se limitó a lanzar una mirada reprobatoria a su compañero antes de tomar la palabra. Será mejor que descansemos todos. Se avecinan días complicados, en los que habrá que tomar decisiones más difíciles que las de hoy. Podemos vernos en la sala de reuniones del consejo dentro de 4 horas, cuando las puertas estén definitivamente selladas. Porque se sellarán, ¿verdad? Preguntó Mark dubitativo. Por supuesto. Puede usted estar seguro de ello, aseveró Capman. ¿Por qué no iban a hacerlo? Mark no dijo nada. Se limitó a retirarse y comenzar a idear un posible plan de emergencia que contemplara contingencias como la de acabar siendo invadidos por los zombies por culpa de humanos tan estúpidos como aquel con el que acababa de hablar. Capítulo 37. Varias horas después de que el grupo de desahuciados abandonara la ciudad, Mark despertó del profundo sueño en que se había sumergido. Se levantó cansado, algo habitual desde que había llegado a Utopía, como si apenas reposara por las noches. Y como también solía ser habitual, Tony ya se había marchado para realizar sus pesquisas propias de su paranoico carácter. Había estado dudando entre retomar la investigación en el punto en el que lo había dejado antes de ser interrumpido por la alarma zombie o descansar. Y finalmente, cedió a la curiosidad. Cada vez sentía con más frecuencia cómo iba cayendo de nuevo en las antiguas necesidades básicas, como comer, dormir o descansar. Era como si el proceso de zombificación se estuviera revirtiendo y su cuerpo derivara de nuevo hacia lo humano. Aquello, si bien calmaba muchos de los temores que tenía sobre perder su humanidad y su conciencia, abrió un nuevo abanico de preguntas. Sus principales dudas eran el motivo por el que aquello estaba sucediendo, y si seguiría pasando inadvertido entre los zombies, sin ser atacado por ellos. Al cabo de unos minutos, Tony apareció por la puerta. Ya era hora de despertarse, Estaría bien que me ayudaras a descubrir qué demonios sucede en este lugar y qué sucede con esas pobres almas. Mark dudó en acompañarlo, pero al final cedió. Era consciente de que, para conseguir grandes resultados, convenía distraer la mente. De lo contrario, se perdía la perspectiva. Utopía no dejaba de ser un lugar pequeño en el que se podía ir de un sitio a otro en apenas 10 minutos, por lo que no tardaron mucho en llegar hasta el centro de mando. Allí pudieron comprobar cómo todos seguían atentos al lento caminar de los exiliados que estaban a punto de llegar hasta el final del túnel. ¿Cómo está yendo la cosa?, preguntó Mark, nada más llegar. Bien, solo han acontecido un par de incidentes menores, contestó Carl, sin apartar la mirada de los monitores. Quejas sobre la fatiga, algunos que pretendían volver, un tobillo torcido. Miren, ya llegaron al final del túnel, exclamó uno de los presentes al comprobar cómo desde la cámara 1 podían divisar la vanguardia del grupo. Una sensación de satisfacción alcanzó a casi todos los presentes. Al final, ya todo se iba a acabar, aunque parecía que Mark tuviera los sentidos en otro lugar. ¿Va todo bien?, preguntó Carl ante la seriedad y ensimismamiento del invitado. Mark no dijo nada durante unos segundos, ignorando por completo la pregunta y con la mirada perdida en la pantalla de la cámara 1. Carl estaba a punto de mostrar su descontento ante la indiferencia de Mark cuando este dijo: ¡Giren la maldita cámara 1! ¡Rápido! Todas las miradas se centraron en Mark. Nadie entendía el motivo de su nerviosismo, e incluso algunos sonrieron al ver al hombre del temple de hierro perder los papeles. ¿Perdón que giremos la cámara 1? Preguntó Carl preocupado, aunque al ver cómo la mano en alto de Mark comenzaba a temblar, añadió: Cambien el enfoque a la cámara a plano de entrada exterior. Poco a poco, el aparato fue girando y mostró lo que Mark había percibido con sus sentidos. Los zombies ya estaban en el interior del túnel. Habían llegado antes de lo previsto, arrastrándose por su interior al encuentro de la carne viva. Durante unos breves segundos, sonó un murmullo de incredulidad entre los presentes, en los que poco a poco se fue instalando una sensación de miedo, que derivaba hacia el puro pánico. —No, no es posible —tartamudeó boquiabierto Carl. —¿Ya llegaron? —La estupidez humana no tiene límites, ¿eh?
sentenció Tony. Es increíble. Todos los que aquí recreándose están contemplando el éxodo de los desterrados, y nadie ha tenido las santas narices de comprobar la distancia de la marabunta. No debe de tratarse de un error de cálculo, justificó un Capman, con la tez pálida como la nieve. Voy a matar al inútil responsable de... Creo que eso puede esperar, añadió Tony, intentando reprimir la sonrisa que se le escapaba, sin importar lo que pudiera pasarle a quienes le rodeaban. Yo me preocuparía más de lo que está entrando. No sea que les dé por venir hasta aquí en búsqueda de comida. Nadie prestó atención a aquello. Todo el mundo buscaba con la mirada a alguien que se hiciera cargo de la situación, que solventara aquel problema de alguna manera milagrosa. Tranquilos, no hay de qué preocuparse, dijo Carl, intentando asumir ese papel. Todo está bajo control. Están lejos de aquí y en cuestión de segundos procederemos a bloquear el acceso exterior. Tony rió de forma ostentosa, lo que hizo que las miradas de algunos de los presentes se clavaran en Mark, como instándole a controlar a su amigo. ¿Qué pretenden que haga? Justificó Mark. Es evidente lo que va a suceder, ¿no? Es la misma sucesión de hechos de siempre. Ahora es cuando fallan los sistemas hidráulicos de las compuertas, la electricidad y puede que incluso el legendario sistema de la solución final. Menudo nombrecito, añadió Tony cada vez más satisfecho. Parece sacado de una película de serie B. Pero como dice Mark, esta película ya la hemos visto antes. Y lamento decirles que, aunque no lo sepan, ya están todos muertos. Condenado demente. De ser eso cierto, ¿por qué siguen con vida? ¿Acaso escapan siempre milagrosamente? Dijo un Capman desencajado, sin saber si pegarle un puñetazo o aguardar una respuesta que le calmara. Pues, ¿qué te puedo decir? Soy un tipo con suerte. Si te fijaras mejor, lo verías en mi cara. Dijo un despreocupado Tony. Por desgracia, no suele suceder lo mismo con quienes nos rodean, añadió Mark, quien parecía ofendido por la estupidez de aquella gente. Capman, tendente a mantener la compostura, tan propio de los habitantes de Utopía, tuvo que hacer uso de toda su voluntad para reprimir el ferviente deseo de golpear con todas sus fuerzas el rostro de aquel tipo que parecía sentenciarles a muerte. Pues te vas a quedar con las ganas de vernos muertos, se limitó a decir Capman, sin evitar perder las formas y el habitual tono pretencioso en su discurso. El resto de las posilgas donde puede haber estado distaban mucho de ser como Utopía. Carl, acciona de una puta vez el cierre de la puerta principal y acaba con toda esta pantomima. Capman, al ver el rostro enmortecino de Mark, sintió un sobresalto que pareció a punto de detener su corazón. Llevo unos segundos intentándolo. Capítulo 38. Todas las miradas permanecían fijas en Carl, cuyo dedo apretaba compulsivamente un botón rojo situado en el panel de mando. No funciona. He activado el sistema ingresando los códigos, pero nada. Es como si el sistema eléctrico no fuera capaz de conectar con la zona de la puerta, repetía Carl sin acabar de creérselo. Se los dije, canturriaba Tony con evidente tono de sorna. Hoy es el día en que todos morimos. O bueno, casi todos. Siempre pasa lo mismo. Es increíble y atenta. Incluso contra las leyes de las probabilidades, ¿no? ¡Megan! ¡Megan! Exclamó Jean Lane, eufórico, señalando la pantalla. ¡La puerta se ha movido un poco! Automáticamente todos miraron el monitor de la cámara 1, intentando ver el movimiento al que se refería Jean Lane. Sí, se movió algo, añadió jubiloso Capman. Da igual, con todos los zombies que hay entrando y con la evidente carencia de motricidad energética, esa puerta está condenada. Será imposible cerrarla a tiempo, dijo Mark pensativo, preocupado al imaginarse a todos aquellos apestosos seres invadiendo su recién estrenado laboratorio. Hay que solventar esto cuanto antes. Cierren las puertas, vuelen el túnel o vayan ahora mismo a levantar un muro frente a la puerta en las horas que restan hasta que esos cabrones lleguen. Nadie dijo nada. Quedó patente la evidente falta de liderazgo. Mark se giró hacia Carl esperando a que reaccionara, pero no hubo suerte. Todos se miraban o agachaban la cabeza sin querer tomar ninguna decisión que pudiera condenarles a todos. Mientras tanto, el pánico había estallado en el túnel. La vanguardia del grupo de exiliados había visto a los primeros zombies entrar por la puerta, y no tenía muy claro lo que sucedía. ¿Forma esto parte del simulacro? Preguntaba el grupo de mercenarios que les escoltaba, y que sabía todavía menos de la situación. Pero cuando sonó el primer disparo, los zombies,
Estaban ya a poco más de 20 metros. El sonido resonó por todo el túnel y provocó un intenso dolor en el tímpano de muchos, mientras la bala volaba veloz hasta alojarse en el cerebro del primero de los zombies, cuyo cráneo reventaba en mil pedazos. Incapaces de reaccionar, una decena de mercenarios continuó disparando mientras detrás de ellos la gente corría presa del pánico. Gracias a la amplitud del túnel, no se provocó una montonera entre los que huían en desbandada. Quienes no tuvieron tanta suerte fueron los 10 mercenarios que disparaban sin tener muy claro el plan. En apenas unos minutos, la cabecera de muertos vivientes llegó hasta ellos y se cebó sin piedad con aquellos infelices, que no sabían hacer otra cosa que disparar sin cesar. A través de los monitores, los miembros del consejo contemplaban incrédulos la sanguinaria escena. Algunos lloraban temerosos del destino que podía esperarles de no solventarse la situación. ¿Qué hacemos? Preguntó uno de ellos con ojos lacrimosos, mirando a Mark. No quiero morir aquí encerrado y devorado por ellos. Mark dudó. No quería ser responsable de nada de lo que pudiera suceder a continuación. Estaba cansado de responsabilidades que acababan en reproches. Además, nadie parecía saber el estado en que permanecían aquellas instalaciones, de qué forma tan precaria habían sido conservadas a lo largo de los últimos años. El problema ahora mismo no es qué hacemos, es si estamos dispuestos a hacerlo, dijo Mark, sin apartar la mirada de los monitores. ¿A qué te refieres? Preguntó Kaplan, intentando refrenar su agresividad. Haremos cualquier cosa por nuestro alcance. ¿Por qué clase de imbéciles nos has tomado? El problema radica en que si los dispositivos maniobrarán o cerrarán las puertas, matizó Carl. Por supuesto que funcionarán, dijo Kaplan. Yo no estaría tan convencido. ¿Quién nos garantiza que el sistema entero no se haya visto comprometido por la falta de mantenimiento? Preguntó Carl. Por una vez, tengo que estar de acuerdo con Kaplan, dijo Mark, para asombro del propio Kaplan. No entiendo cómo puedes estar tan seguro después de lo sucedido con la puerta exterior, preguntó Carl sin acabar de entender la firmeza en el tono de Mark. Pues porque yo, en vez de perder los nervios, me he dedicado a contemplar todos y cada uno de los detalles que parecen no interesar a ninguno de los presentes, contestó Mark. La única razón por la que esa puerta no ha funcionado es porque varios de esos muertos se han dedicado a morder los cables hasta cortar el suministro eléctrico que las estaba accionando. Imposible, dijo Kaplan. Estoy cansado de que, de forma sistemática, se acachaque al azar todo cuanto sucede en torno a los zombies, continuó Mark, ignorando a Kaplan. La mayoría de las veces se debe a estúpidos errores humanos. ¿A quién demonios se le ocurre dejar las puertas abiertas de par en par todo este tiempo? Había que tenerlas abiertas para facilitar la salida de los exiliados, justificó Kaplan algo avergonzado. Pues lo único que se ha facilitado ha sido la entrada de todos esos malditos. Llegados a este punto, solo se me ocurre una solución. La cuestión es si se tendrán las agallas necesarias para llevarla a cabo. Lo que sea, se apresuró a decir Kaplan. Pues cierren sencillamente las dos puertas que hay en el túnel, respondió Mark. Aunque eso supondrá condenar a todos esos seres a una muerte tan cruel como cierta. Nadie dijo nada. La sala quedó sumida en el silencio. Nadie se atrevió a pronunciarse. Solo Tony, que se había acercado a Mark, le murmuró. ¿Qué te has vuelto loco? ¿Hasta dónde piensas llegar con tal de salirte con la tuya? Mark no contestó. Se alejó de todos, incluido de Tony, y se sentó en una de las sillas que había cerca de la puerta para observar. Ninguno de los presentes parecía estar dispuesto a tomar la decisión. Miraban resignados la pantalla, donde se podía contemplar al grupo de humanos corriendo por el túnel de regreso a Utopía. Resulta obvio que hemos de proceder, ¿no? Dijo Kaplan, mirando a sus compañeros. Se trata de ellos o nosotros, punto. De modo que si nadie objeta... Y diciendo esto, se acercó al panel de mandos intentando localizar los controles que servían para accionar el cierre de las puertas. Tras lanzar una última mirada a todo el mundo, dubitativo, apretó el botón. En un principio nada sucedió. Las puertas seguían sin moverse. Pero al cabo de unos segundos, pesadamente, comenzaron a cerrarse tanto la situada en la zona central del túnel como la que lindaba con la misma Utopía. Un grito de júbilo llenó la sala mientras Tony miraba a Mark con rostro recriminatorio y escuchaba las palabras de Kaplan, las cuales les dedicaba. ¿Dónde está la supuesta mala fortuna que debía condenarnos a tornos? ¿Eh?
Hoy no es el día en que vamos a morir. Tony no dijo nada. Se limitó a observar incrédulo lo que acababa de suceder. Era consciente de que había presenciado cómo se escribía un nuevo y oscuro borrón en la larga lista de episodios de la vergüenza humana.